El impacto de la Fania All Stars como el conglomerado de estrellas más impactante y vendedor de la música afrolatina en 1974 tuvo varias consecuencias. Su fama se saldría de Nueva York y empezarían a girar por el mundo entero. Su ya reconocida capacidad para llenar estadios como el de los Yankees de Nueva York había sido un rumor gigantesco que llegó a oídos de los americanos. Se abriría una gestión en la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación, lo que redundaría en el Grammy Latino. Y principalmente llamaría la atención de las todopoderosas multinacionales discográficas norteamericanas, como la Columbia Broadcasting System, mejor conocida como CBS. Después de otro exitoso concierto en 1975 en el Madison Square Garden, Jerry Masucci y Bruce Lundvall, en octubre de ese mismo año, firmaron un contrato que pretendía convertir a la Fania All Stars en una banda capaz de hacer el crossover, de conquistar el mercado americano y entrar por la puerta grande, por el mainstream, al nivel de las estrellas de rock, de pop o del rhythm and blues. Entonces CBS toma el control de las grabaciones de la Fania All Stars. Oye, qué rico suena, las estrellas de Fania. Ojo, no de Fania Records. Fania Records seguía produciendo con la dirección musical de Pacheco, con la producción de Masucci, pero Fania All Stars se convertía en un producto exclusivo en grabaciones de CBS. CBS era la gran marca, la Columbia, que después se convertiría en la Sony. Hacía que las estrellas americanas del rock o del pop se convirtieran en famosas y que sonaran en todas las radios, cosa con la que soñaba Jerry Masucci. Entonces se encargaron de la producción del nuevo disco de Fania All Stars para 1976 a dos responsables de la producción sonora de CBS y que los convertiría a Fania All Stars en las estrellas en todos los Estados Unidos. Billy y Gene Page. Inicialmente se creía que la salsa iba a atravesar la barrera, es decir, que los americanos iban a escuchar salsa. Tomar a la Fania All Stars y convertirla en un producto de CBS iba a hacer que los americanos, o que el mainstream, o que el gran público, escuchara salsa. El gran error en este primer disco fue que hicieron lo contrario. Utilizaron los músicos latinos, los músicos de la Fania All Stars, principalmente su sexteto base, Johnny Pacheco, Bobby Valentín, Papo Luca, Rey Barreto y Nicky Marrero, y los someterían a grabar una música preparada por George Annis, lo cual, más o menos para darles una idea, es esa música que suena en los elevadores. El resultado no pudo ser peor. Fania All Stars, la orquesta rimbombante de la salsa, terminó lanzando un producto fatal, triste y con nada, pero nada de salsa. Delicate and Jumpy. Hasta el nombre era ridículo. Y salvo por las fotos tomadas por Lee Marshalls en el concierto del Madison Square Garden y que fueron exhibidas en la parte de atrás del álbum, este LP no traía nada más. Hay que aclarar algo bien importante. Fania no había vendido los derechos de la orquesta que hacía conciertos, es decir, la orquesta que viajaba por el mundo entero con cantantes, trompetas, trombones y la sección rítmica. Esa nunca se vendió. La que se vendió fue una Fania reducida de 6 músicos y algunos acompañantes que iban a hacer grabaciones específicas para CBS y que estarían en manos de productores de esa gran disquera. Hay que tener en cuenta que en 1975 habían grabado un LP que se guardó hasta 1976 y que trató de equiparar los daños hechos por Delicate and Jumpy, que se llamó
tributo a Tito Rodríguez. La producción seguía, el contrato estaba firmado y Bruce Lundvall y la gente de CBS no se iba a quedar con esto. Entonces llamaron a un gran músico, se llamaba Jay Chataway, y fue Jay Chataway quien vino a CBS a tratar de rescatar lo que estaban ellos haciendo con Funny All Stars, que se estaba convirtiendo en un dolor de cabeza para ese sello. Jay Chataway, a diferencia de Bill y Gene Page, buscó asociarse con los músicos de Fania, aprendió de las orquestas, se hizo muy amigo de Johnny Pacheco y trató de entender la música que ellos querían hacer. Inevitablemente, Masucci sugirió que debía haber salsa en el disco. Para esto, como había pasado en el álbum de Tito Rodríguez, Masucci puso como productor de Fania y supervisor de la grabación al señor Luis Ramírez. Al final de 1976 y comenzando en 1977, las grabaciones del nuevo álbum de Fania para CBS o de Fania All Stars para CBS ya estaba en marcha. Y salió un nuevo sencillo de Fania All Stars, algo que llamaron Ella Fue. Esta vez influenciados más hacia el jazz que hacia esa música de ascensores, y el resultado fue mucho mejor. Hay que tener en cuenta que la calidad de músicos que intervinieron en la grabación fue fenomenal, que gracias a la chequera gigantesca de CBS se daba el lujo la Fania All Stars de tener músicos como Joe Farrell, Eddie Daniels, Randy Brecker y el mismísimo John Faddis, sumados ellos al sexteto original del ritmo de Fania, con una variación importante. Ray Barreto se había retirado del sello para irse con Atlantic, y el conguero en esta grabación iba a ser nada menos que Mongo Santamaría. Adicionalmente, Luis Ramírez intervino en la grabación como vibrafonista y trajo a los metales clásicos de Fania como Luis Perico Ortiz, Bomberito Zarzuela, Rey Maldonado y el gran Barry Rogers. Como invitados especiales estaría el tecladista Bob James y el guitarrista Eric Gale. Todo estaba dado. Este experimento iba a ser mucho mejor que el anterior. Y sin duda Jay Chataway sabía muy bien lo que hacía. Y en esta grabación lanzada en 1977 y titulada Fania All Star Rhythm Machine, fue alojada la canción que nos trae hoy, Juan Pachanga. Son las 5 de la mañana y ya amanece. Juan Pachanga bien vestido aparece. Todos en el barrio están descansando y Juan Pachanga en silencio va pensando. En un arreglo combinado hecho a cuatro manos por Luis Ramírez y Jay Chataway, donde Luis Ramírez hizo toda la parte rítmica y la melodía y Jay Chataway hizo los fastuosos arreglos de metales, se hizo la maqueta de la canción que fue llamada originalmente Daylight. Pero por sugerencia de Pacheco y del mismo Jerry Masucci, aprovechando que en el estudio estaba Rubén Blades, grabando los coros con Adalberto Santiago, con Héctor Casanova y con el mexicano Ángel Luis Silva, Melón, los directivos le encomendaron a Rubén que hiciera una letra para ese Daylight. Rubén Blades venía de ser el cantante de la orquesta de Rey Barreto. Había grabado por invitación especial en el álbum de Tito Rodríguez, apenas siendo el cantante de Barreto y sin tener mucha fama como cantante. Ya tenía cierta fama como compositor, había hecho canciones para Richie Ray y para Roberto Roena, había participado en un éxito gigantesco de Ismael Miranda llamado Las Esquinas Son y Cipriano Armenteros, había grabado con Willy Colón en The Good, The Bad and The Ugly junto a Héctor Lavoe y a Yomo Toro la canción El Casanguero, y estaba comenzando su aventura con Willy Colón, convirtiéndose en el cantante que iba a reemplazar a Héctor Lavoe realmente en esa banda. Así que Rubén aprovechó esta oportunidad para ponerle una letra como las que él sabe hacer, una canción que tenía que estar a la altura del arreglo de Luis Ramírez y Jay Chataway. Una historia de un hombre triste que camina las calles y que ahoga sus penas en el licor para olvidarse de una mujer que lo había abandonado. Juan Pachanga. Como lo dijo el escritor peruano Carlos Winter en su libro de cuentos de salsa, Juan Pachanga es la más triste de las historias felices. Una vez se grabó el tema, Fania All Stars y la CBS tuvieron que cambiar el sencillo que iba a salir al mercado.
Y volvieron a insistir en ella fue en She Was, y esta vez el sencillo incluía a Juan Pachanga. Son las 5 de la mañana y ya amanece. Juan Pachanga bien vestido aparece. A manera de anécdota les cuento que Rubén Blades, o Rubén Blades, entregó la letra de la canción y le pidieron los productores que pusiera la voz como una guía para el cantante que iba a venir a cantar la canción, que aún no habían definido quién iba a ser la estrella de Fania que la iba a cantar. Rubén, como siempre, hizo su mejor esfuerzo y puso la guía de una manera tan espectacular, tan bien hecha, que cuando la escucharon decidieron dejar su voz. El gran sorprendido fue el propio Rubén Blades. La canción es espectacular. La Fuerza de los Vientos tenía ese toque que le había dado Jay Chataway a la grabación de Minor Ferguson del Conquistador en ese clásico llamado Gonna Fly Now. Ustedes lo recuerdan bien. Pero tenía el tumbao y la fuerza de la buena salsa que tenía Luis Ramírez en su cabeza. El piano esta vez arranca como un solo inicial de la mano del gran Papo Luca. Después de una fanfarria de pitos y tambores, entra la voz de Rubén Blades. Ya de la mano de Willy había decidido empezar registros más altos para alejarse un poco del fantasma del imitador de Cheo Feliciano. Y desató toda su fuerza inventiva en una canción en prosa perfecta. Después de los coros, el mambo de trompetas y trombones sugiere la entrada de un solo de vibráfono a cargo del propio Luis Ramírez. Y al final el arreglo donde Jay Chataway pone las trompetas a tope y pone una sección de cuerdas se abre para destacar el bajo de Bobby Valentín con un solo magnífico. Al final, como no podía ser de otra forma, cierra la canción con una fanfarria espectacular y muere con la desconexión del bajo que le da un sonido increíble. Juan Pachanga ponía la salsa en otro nivel. Juan Pachanga le daba la posibilidad a Fania All Stars de hacer una música de altura, una música capaz de competir con el jazz, pero con una categoría impresionante, con la letra en español y con una invitación a bailar. Personalmente tengo recuerdos hermosos de esta canción en mi temprana juventud, recuerdos de noches enteras de sábados al lado del radio, escuchando a mediados de los años 80, salsa con estilo. Y Juan Pachanga y Rubén Blades empezaron a ser incluidos como infaltables dentro de los conciertos de la Fania All Stars durante el 77 al 79. Y gracias a ese éxito que había tenido Chataway para CBS y con la Fania All Stars, aunque no llegaron al nivel de ventas que ellos esperaban, se lanzaron haciendo un nuevo disco que se produciría en 1978 y que llamarían Spanish Fever. El nombre del álbum Fania All Stars Rhythm Machine es algo bien curioso. Dicen que llegó a la grabación de las estrellas de Fania Jay Chataway con un metrónomo, un instrumento que se utiliza para medir el tempo en la música. Cuando los músicos vieron eso dijeron, ¿qué es eso? Y Jay Chataway les dijo, es un metrónomo, para que no se salgan del tempo. Es un rhythm machine. Entonces, Mongo Santamaría, Nicky Marrero y Roberto Roena le dijeron, Jay, nosotros somos el rhythm machine. Si
estos momentos de la salsa te gustan y quieres que continuemos hablando de música, suscríbete al canal abajo en el botón rojo. Déjanos un comentario con lo que te parece, con la canción que te gustaría que analizáramos. Y acompáñenme para que sigamos disfrutando de la buena salsa.